Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El debate caliente sobre el Tratado de Libre Comercio con Corea vuelve a estremecer la Corte Constitucional. Caliente, porque la última votación sobre la legalidad del tratado quedó 4-4. La discusión de fondo estuvo suspendida por meses mientras se definía una recusación de la ministra de Comercio de entonces, Cecilia Álvarez, contra la elección del abogado César Rodríguez Garavito como conjuez para romper el empate. La recusación de la ministra se basaba en que Rodríguez había escrito varios artículos contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La ministra ganó una batalla, pero no la guerra. La Corte aceptó la recusación contra Rodríguez y en su reemplazo nombró a Catalina Botero, exrelatora de la OEA para la libertad de expresión. Botero fue candidata a la Corte Constitucional y socia fundadora de la ONG de Justicia, que también ha presidido Rodríguez. Por eso se presume que tiene una línea ideológica afín con el saliente conjuez César Rodríguez. Como ahora la decisión la debe tomar la conjuez Botero, pero con la participación de los magistrados Luis Ernesto Vargas, quien se reintegró después de la enfermedad que sufrió, y Alejandro Linares, quien acaba de ser elegido, el asunto vuelve y juega, solo que esta vez con más urgencia, porque el trámite, que tiene un plazo de 6 meses, ya completa un año. La discusión del tratado comenzará cuando la conjuez Botero termine de revisar el expediente.